Si bien WWE hace mucho tiempo que asume que la compañía es un espectáculo, nos han mostrado en distintos documentales que todos son bien profesionales, pues a pesar de que se odian en el ring, en el backstage demuestran el respeto que se tienen en verdad. Sin embargo, a pesar de que existe un guión dentro del ring, hay luchadores que han olvidado por completo lo que sigue. Es por eso que ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 6 luchadores de WWE que olvidaron su guión en el ring. Número 6. Ataquen ahora. El Royal Rumble 2018 nos dio grandes momentos para alegrarnos, como el regreso de Rey Mysterio o el primer Royal Rumble femenino de la historia. Pero no solo Rey Mysterio regresó aquella noche, sino que John Cena también lo hizo, haciendo dividir a toda la audiencia presente una vez más. Durante el combate, John Cena quedó de pie con Roman Reigns. La cara de la compañía del pasado quedó frente a frente con la futura cara de la compañía y el público quería ver esto sí o sí. Aunque al parecer, según el guión de WWE, ambos no debían darse golpe y Finn Balor y Nakamura debían interrumpir. Pero al parecer a Nakamura y a Balor se les olvidó esto y fue el mismo John Cena quien tuvo que romper su personaje y gritarles que debían atacar ahora. Esto no tiene que haber sido recibido con buenos ojos atrás en el backstage, pues cada superestrella debe estar siempre atenta a todos los pormenores arriba del ring. Podríamos decir que luego del segundo grito, Nakamura y Balor al menos sí actuaron. Filadelfia, el universo tiene otra apreciación y yo respeto el universo porque sin el... Número 5. Recuerda a Bobby. En el episodio de Monday Night Raw del 4 de marzo del año 2019, hubo una lucha por equipos de 6 hombres. Después de una tremenda lucha entre todas las superestrellas, Lashley fue quien aseguró la victoria para su equipo tras aplicarle una feroz lanza a Finn Balor en medio del ring. Sin embargo, Lashley, McIntyre y Baron Corbin querían asegurarse de humillar lo suficiente a Kurt Angle. Lo afirmaron fuera del ring, Corbin fue por la escalera metálica, mientras que Drew McIntyre sostenía la cabeza de Angle. Mientras que Bobby Lashley estaba en medio de ambas superestrellas totalmente perdido y sin saber qué hacer. Entre su confusión, Drew McIntyre le apuntó a Baron Corbin. Y al llegar hacia Baron Corbin, él le termina señalando hacia Drew McIntyre. Bobby Lashley estaba yendo de un lado a otro sin saber qué hacer. Finalmente, se unió a Drew McIntyre y pudieron castigar a Angle de la manera planeada. Aunque en realidad este error de Bobby Lashley llevó a una serie de memes bastante divertidos. Futuras superestrellas de WWE, antes de que continúe este video, les quiero dar un importante mensaje. Les quiero presentar a Blaze.com, la mejor página para apostar y ganar dinero real. Pueden cargar en Blaze el dinero que ustedes quieran, 1000 pesos, 2000 pesos, eso lo deciden ustedes. Algo súper importante es que todos quienes vayan a jugar a Blaze deben ser mayores de edad. En este caso vamos a ir a uno de mis juegos favoritos, que es Double, y vamos a apostar por 2. Apostamos todo nuestro dinero con la intención, obviamente, de duplicarlo. Así que vamos con los rojos. Amigos, estamos a un paso. ¿Ganaremos o no? Apostamos 200 mil pesos. Y... ¡increíble! Gracias, Blaze, por esto. Pero la buena noticia es que si se registran con mi código Aranís, les pueden dar una bonificación especial de hasta 850 mil pesos chilenos. En la descripción está el link. ¿Y tú qué esperas para jugar y apostar con Blaze.com? Número 4. Atento Vic. El 8 de febrero del año 2016, en un nuevo programa más de Monday Night Raw, se hizo una lucha en equipos de 8 hombres. Desde mucha acción arriba del ring hasta el ingreso de mesas al cuadrilátero. Todo esto fue parte de la cruda acción de la lucha. Casi al término del combate, Vic E recibió una sorpresiva patada de Jimmy Uso. Se suponía que después de esa patada vendría el movimiento 3D de los Dudley Boys sobre la mesa, algo que al parecer Vic E olvidó por completo, ya que posterior a la patada terminó saliendo del ring.
De hecho, incluso podemos ver a Bubba Ray Dudley gritándole a Big E que recuerde lo que sigue. Afortunadamente, Vic recordó rápidamente lo que venía y volvió a ingresar al ring para ser castigado, ahora sí, con el 3D por parte de los Dudley Boys. Número 3. Una doble descoordinación. Chris Jericho, durante sus primeros años de carrera en WWE, estuvo bastante involucrado arriba del ring con China. De hecho, llegaron a ser co-campeones intercontinentales. En el Royal Rumble del año 2000, se tuvieron que enfrentar en una triple amenaza para definir al único campeón intercontinental. En aquella lucha, se notaron varias descoordinaciones y momentos que a ratos nos hacían ver que sí existían errores. Quizás lo más llamativo de la lucha fue cuando Jericho y Chyna no sabían qué hacer arriba de la tercera cuerda, y sin previo aviso, se terminaron lanzando ambos a la misma vez sobre Hardcore Holly. Se puede ver que Jericho, para no caer sobre Chyna, terminó aterrizando mucho antes, y luego vuelve a lanzarse sobre Hardcore Holly. Podemos ver claramente cómo el virus del año 2000 aterrizó de pie un tanto antes. Número 2. Todos se equivocan. En el evento Pay Per View de WCW Starrcade del año 1997 surgió una situación bastante particular, y es que el error cometido surgió en la lucha entre Sting y Hulk Hogan, pero el error ni siquiera lo cometió uno de estos luchadores, sino que fue el árbitro Nick Patrick, ya que olvidó por completo su rol dentro de esa lucha. Hulk Hogan revelaría años más tarde que Nick Patrick debía contar extremadamente rápido cuando Hogan estaba cubriendo a Sting, para que Hogan ganara de una manera no convincente e hiciera que la lucha posteriormente continuara debido a que la gente no estaba satisfecha de la manera en que se ganó. Sin embargo, Nick Patrick contó de una manera normal y luego de eso Bret Hart regresó al ring a Hogan para que la lucha continuara, pero el público de la arena no entendía lo que pasaba, pues todos habían visto a Hulk Hogan ganar de una manera correcta y normal. Muy distinto hubiese sido si Nick Patrick hacía el conteo de una manera rápida. Número 1. ¿Dónde está Jeff? En Survivor Series del año 2002 ocurrió una lucha de equipos de 3 contra 3. Durante la lucha se vio un momento bastante incómodo e impredecible. Resulta que Rico se subió a la tercera cuerda para hacer un moonsault a Bubba Ray Dudley, quien estaba sobre la mesa. La idea era que Jeff Hardy, el compañero de Bubba Ray, llegara a impedir este movimiento. Tras la demora de Jeff, Rico no sabía qué hacer. De hecho, casi se termina cayendo de espaldas sobre el mismo Bubba Ray. El equilibrio de Rico pudo aguantar afortunadamente por unos 10 segundos. De hecho, se pudo ver al luchador bastante molesto porque Jeff Hardy no aparecía. Al parecer, luego Jeff recordó lo que tenía que hacer y ni siquiera fue a empujar a Rico hacia abajo, sino que terminó moviendo las cuerdas para desestabilizarlo. Los gritos enojados de Rico hacia Jeff Hardy fueron modificados de la W Network, así como también de la versión oficial en DVD.